Las tres ejecuciones en Cuba en abril de este año son el último alerta para los organismos internacionales de derechos humanos. Año tras año, Amnistía Internacional y Human Rights Watch advierten sobre el régimen de Castro, denunciando distintas violaciones. Fueron tres personas que secuestraron a un barco de pasajeros en el medio de la ciudad por la fuerza, amenazando con asesinar a la gente para llevárselo a Estados Unidos. El problema no es que se fuera un barco o dos o diez, sino que coincidió precisamente con planes del enemigo para provocar una contienda entre Estados Unidos y Cuba. Esas fueron sanciones de acuerdo con la ley, son hechos sanciones que a nadie les gusta, ni mucho menos. Pero tú no puedes vacilar cuando tienes que defender la vida de 11 millones de ciudadanos. La primera crítica es al Estado monopartidista de Cuba, que no admite en la legalidad a otros partidos políticos. El silenciamiento de los disidentes mediante detenciones de corto plazo, arrestos domiciliarios, restricciones de viajes, amenazas, vigilancia, despidos laborales por razones políticas y otros tipos de hostigamiento. En el ámbito judicial, el derecho a la defensa está restringido y los acusados tienen escasas garantías procesales. El último informe de Amnistía Internacional es sobre la represión masiva a la disidencia cubana. Días antes de las ejecuciones, fueron detenidas al menos 60 personas en un gran operativo policial que los opositores de Castro califican como la mayor campaña represiva de los últimos 10 años. Entre los detenidos hay periodistas, dueños de bibliotecas privadas y miembros de partidos ilegales que propugnan la democracia. El gobierno cubano acusa a los presos de estar implicados en actividades conspirativas, un delito que prevé penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Uno de los detenidos a comienzos de este año es el poeta y periodista Raúl Rivero. Rivero era columnista de los diarios Le Monde, El País y Herald. En una entrevista radial, la esposa del periodista contó su alarmante situación jurídica. ¿Por qué detuvieron a su esposo? Bueno, por escribir. Él es un poeta y un periodista reconocido mundialmente. Él dejó el periodismo oficialista porque no creía en él. Y entonces comenzó el periodismo alternativo, que decía lo que pensaba. El día 20 de marzo fue arrestado. Y bueno, el día 4, en juicio sumarísimo, le hicieron nada más que pudo tener contacto con el abogado media hora el día antes y 5 minutos antes del juicio. Sí. Y el día 7 dictaron sentencia a 20 años de privación de libertad por el delito nada más de escribir.